Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es World Tale. Sí, vamos a continuar con la aventura de nuestros mercenarios. Vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a ver si terminamos con el condado de Gossenberg, aunque creo que todavía nos queda mucho trabajo por delante, sobre todo en el tema de descubrir muchas cosas que están pasando por este lugar. Y una de ellas es el que hizo la manada fantasma o los asesinatos que ha habido sobre la manada fantasma que nos han mandado los amigos rastreadores. Así que voy a ir a buscarlo rápido, lo tengo dentro de esto porque se nos estaba haciendo de día. Se nos va a hacer de día y si llegamos de día, la manada se nos va a escapar, que posiblemente no sé si me va a dar tiempo a llegar. Pero bueno, intentémoslo y recordemos que estamos casi casi sin dinero y pronto habrá que pagar a esta gente. Así que vamos rapidito, vamos al lío y vamos a buscar a esa manada que se nos va. No, se nos va, lo sabía, porque era las 5 de la mañana. Y nada más que llegue a las 6, la manada se escapa, ¿vale? Así que tenemos que esperar a la manada que sale por aquí. Como veis, se nos queda ahí lo que son las manchas de sangre. Tenemos aquí, bueno, nos podemos entretener mientras... No, vamos a tener que descansar. Y esto va a ser un problema, chicos, porque tenemos los lobos aquí al lado. Justamente vamos a tener que descansar. Y veremos a ver si no nos va a costar esto caro, ¿eh? O sea, bueno, a ver, si me atacan los lobos no pasa nada porque era la idea atacarlo yo a ellos. Pero digo caro porque ya sabéis que si me atacan desprevenido ellos van a tener una ventaja y no quiero tampoco que tengan ventaja sobre mí. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. De momento, esto lo meteremos ahora a curarse. Vamos a coger uno de estos, una de estas. Y a ver, empezamos a quitar pollos hasta que haya comida suficiente, ¿vale? Tengo poco alcohol, ¿eh? Tengo poco alcohol y mi gente me pide cervecilla, me pide material, así que hay que tener cuidado. Eso no me vale, venga, esta mierda, es que esto no lo quiero gastar, venga, gasta esto. Descansar, menos uno dice, no pasa nada. Había solo un 10% de probabilidad de que nos atacaran. Son las 5 de la tarde, pronto estaremos otra vez con la manada fantasma aquí al lado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es buscar alrededor de aquí. Tenemos las ruinas, tengo que ir a comprar antorchas, por cierto. Una masacre subterránea que ya la hemos visto, pero no sabemos por qué. Y allí hay algo que no hemos encontrado. Vale, esa es la de esta de los rastreadores. Sí, pues mira si estaba cerca lo de los rastreadores, ya me podría haber dicho, mira que está aquí al lado. No, me hicieron ir a la quinta puñeta. Hay jabalís y hay lobos. Debería coger algún animal, pero no. Vamos a dar una huertecita por aquí hasta que la manada fantasma salga. Está a puntito. Son las 7 de la tarde ya. Esta manada va a llegar, así que no vamos a tener mucho problema. Mira, ahí la tenemos ya. Vamos a pillarla por sorpresa. ¿Será esto? ¿Será esta o no será esta? La manada fantasma que vamos buscando. No lo sé, pero como es la que está aquí, esa es la que nos vamos a enfrentar. Ya sabéis que la manada fantasma no va a ser nada fácil. Por cierto, si no lo he dejado ya, tenéis por aquí arriba una etiqueta para ver la serie completa. Y espero que os esté gustando. Chicos, también saber que he creado un canal secundario. Si veis que alguna serie lleva tiempecito sin salir o nuevas series pueden ir saliendo en aquel canal, ¿vale? Bueno, tengo tres por aquí. Tengo cuatro, ocho, por cinco por aquí. Aquí parece que hay más gente que allí, más bichos que allí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, los primeros en atacar van a ser estos de por aquí. Amigo Kudangeun, vamos a preparar la batalla. Vamos a preparar la batalla, amigo. Ah, con esta me tengo que acercar totalmente, vale. Si no, no le puedo dar. Bueno, pues prácticamente está muerto. Bueno, no, lo vamos a matar. Le hacemos camino a este que va a venir a por mí. Y le dejamos ahí para que sufra. ¿Este va a llegar? No me fastidie que le va a llegar. No, no le va a llegar. Que no quiero que la atanguen al asesino. No me fastidies. No me digas, no puedes entrar por ahí, tío. Vale, te vienes tú aquí y le metes candelita por este lado. Debilítalo primero y pégale después. Bueno, no estuvo mal.
No puedo meter allí porque el miedo me podría, tío. A ver, vamos a burlarnos de él. Nos debilitamos por si le da por atacar. Pasamos el turno con Flynn. Ese ha salido de detrás, pero no ha atacado. Ahí tenemos gente. Creo que voy a atacar a este de aquí yo, pero bueno, antes podíamos ver... Vale. Vente aquí, Grimian, que no quiero que ataquen al amigo por la espalda. Remata. No me dejes las batallas comenzadas. Tú remata, ¿eh? Tú mata y remata. Vale, uno de terror a Grimian. No creo que se me vaya a asustar por uno. Tú te vas a poner aquí al lado. Le vas a pegar a este. Pero me vas a vigilar toda esta zona. Porque sé que de allí van a empezar a salir. Van a intentar acercarse. Y mientras que vienen y no vienen, tú te vas quitando alguno de en medio. Oh, oh. No quiero que me asusten a Fring. Bien, primero este por aquí, porque seguramente van a venir más. Bueno, esperaba que ofreciera un poquito más de batallilla, pero parece ser que no. Estos personajillos no son muy duros. ¿Qué vamos a hacer? Vente hacia acá. Vente por aquí. Te van a atacar a ti, que es lo malo, pero bueno. ¿Hará falta eso, tío? Vale, tíraselo por si acaso. Vaya, sé que no seas capaz de matarlo, yo creo que sí. Pero bueno. Bien, quedan. De esta oleada quedan 10. Y le estoy atacando a otro que ni veo. Tú sigue, sigue tirando, sigue tirando. Sin miedo. Si van a venir más, pero... Ese se lleva un golpecito. Bueno, no ve el arquero la que está liando aquí. La está liando pardísima el arquero, tío. La está liando muy parda el arquero. Bueno, no era la idea, pero... Si te pones así... No lo voy a dejar vivo, lo siento mucho. Pero ese cerdito se viene para hacer chuletillas. Arquerito. Venga, hombre. Ya podía haberlo rematado. El único que te va a llegar a pegar es el único que nos matas. A pegarte, vamos. A ti. Nos quedan pocos ya, ¿no? Sí. Vamos a rematar a ese. Nos llevaba un puntito por acabar al lado del amigo. Ese intentó entrar por donde no debía. Vale, viene la nueva oleada. Me están rodeando. No voy a permitirlo. Alguno me va a pegar, lógicamente, pues no voy a pegar con todo. Contraataque, amigos. Pero claro, solo el que está en batalla, por ejemplo, Fring. Pero oye, ese contraataque no me ha venido nada mal. El tema, toda la oleada está por abajo. Vamos a tener que venir para acá. Vamos a tener que venir para acá. Dale a esos tres. Bueno, le das a uno nada más. Es que ahora no tengo ahora no tengo la habilidad de antes, tío, qué putada. Debería haber dejado apuntando para acá. Debería haberlo dejado apuntando. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mata a ese. Te vienes un pelín para atrás y cubres la zona. Así alguno de estos. No te vayas para atrás. ¿Por qué te da la vuelta por aquel? Si estaba este aquí. Desgraciado. Y este me ataca por el lateral. Si es que encima son hasta listos los mierda bichos estos, hombre. Encima van a hacer hasta listillos ellos. Mátalo.
No lo dejes vivo, ¿eh? Vale. Ataca ese. Ya está, no tiras más. Cuchillo. Pues nada. Vale. Por allá arriba no parece que venga nadie, tío. Por allá arriba no parece que venga nadie. Que te quites medio leche, te he dicho. Todos los bichos están aquí abajo. Es como debería haber dejado aquí al arquero. Y toda la pinta. Bueno, amiguitos, tenéis que volver. Buah, tú llegas de... ¿No, la virgen? El asesino, los puntos de movimiento que tenemos, chaval. Es capaz de llegar desde allí a matar a este bicho. Desde allí, ¿eh? La relación entre ellos dos ha mejorado. Pues se agradece, amigo. Me van a romper mucho material, eso sí. Desgraciadamente me van a romper mucho. Mucha armadura. Veo que aquí en este territorio se anda mucho, tío. En este territorio mi personaje anda muchos pasos, tío. Comparado con otros territorios que hemos estado. Claro, es que los pantanos son más jodidos. Este es el único que se va a quedar lejos. Por lo que veo. Una pesadilla acaba de aparecer, no me da miedo. No tengo miedo a las pesadillas. Van a morir todos, os lo digo. Hemos tocado el cuerno. Esta es la peli de Alfredo Landa, cuando el cuerno suena. ¿Qué estarán haciendo? Dimian, huye. Dimian, no te vayas. No tengas miedo, hombre. No te iban a hacer nada. Dale aquella. Eso es. Y ahora para todo lo que se mueva. Por ejemplo, todo eso. Lo de este lado lo controlaré de otra forma. Este no se va a mover porque este está aquí. Pero bueno, se va a morir por lo que le hizo Grimian. Ese no va a pillar el golpe, pero bueno. No va a pillar flechazo. A ver. Dale ahí. Remátalo. Vete aquí. Pégale a los dos. Bien. Pégale a qué. De lujo. Y ahora ya, si quieres, vuélvete. Más que nada, pues si vienen más bichillos, que no te pillen ahí a ti, que eres más débil. Lechazo. Y por si te quedas vivo, leñazo. Así me gusta. Vale, necesitamos acercarnos a la... al bicho este. Rottenal no tiene mucha armadura, pero se va a acercar. Se va a acercar desde aquí. Va a tirar un lanzazo bueno. Le ha liado, la ha liado parda ahí. Y se va a quitar uno de en medio que me está estorbando. Vale. Tú te vas a venir para acá también. Lo que pasa es que, bueno, está la pesadilla ahí, pero no pasa nada. Te vas a venir para acá. Venga, sí, remata. ¿Cómo que huyen? No. Matar a la pesadilla, ¿no? Bueno, venga, va. No lo voy a dejar. Voy a decir, venga, va, lo dejo, pero no. No voy a dejar a una pesadilla huir, ni de coña, vaya. Ya sé que me tenéis miedo, la pesadilla soy yo, amigo. Yo soy vuestra pesadilla, que no es lo mismo. ¿Dónde está el que falta?
Ahí está. Lechazo. A mamarla. A dormir todos. Es que mientras más muerte, más mercancía, tío. Vamos a reparar, vamos a curar y vamos a subir de nivel. La cuestión es que la casa ha comenzado, está completada. Era esa la... Parece ser que esa era la... La manada fantasma a la que me tenía que enfrentar. Cada vez son más endeblillos. Menos mal que tenemos aquí rivales más duros como son los de la arena, porque... Ese la verdad es que no ha sido gran cosa, tío. Vale. Que tiene cosas de nivel todavía, espérate. Ah, habilidad nueva. Rompeguardia. Los ataques infligidos ignoran un 50% de la guardia, vale. Después de recibir dos ataques de esta unidad, gana desviación. Daño el próximo ataque se reduce en 70%. Rivalidad, enemigo, combate reduce en 50, no. Rompeguardias. Y tú, arquerito, amigo. Más destreza, sí, señor. Flecha domesticada. Aplica furia al animal objetivo. No. Cada ataque ejecutado a distancia de más de 8 metros otorga 1 de rabia. Y 25%, vale. Final de animal. Al comienzo de la batalla gana la habilidad pasiva de un animal aliado. Pues ese. Vale. Tendría que mirar porque no tengo animales aliados, pero bueno, ya buscaremos alguno para mí. Vale, yo sigo con mi resfriado. La cosa no ha cambiado. Pero vamos a ver qué me dice esta gente. No, este es de las pinturas. No, yo quiero al capitán, al jefe. Para ser sincero, no pensé que volvería. ¿Qué me ha dado el refuerzo del caballo? Ha conseguido el refuerzo. Vale. Pensé que volvierais con vida, obviamente. Jugué mal. No solo sobreviviste, sino que también derrotaste a la manada de, a la manada de fantasmas. Esta capa de armadura es vuestra. Vale. Me habéis enseñado a hacer un tipo de protección de armadura nuevo. El refuerzo de caballo. Y queda el refuerzo de caballo. Más 2% de guardia y más 2 de fuerza. No tengo dónde aplicarlo, ¿no? Mi ropa no tiene huecos. ¿Cómo andamos de...? Es que tengo 8 antorchas, tío. Necesito un personaje. Hay que ir a ganar la arena. Gente, decididamente hay que ir a ganar la arena. ¿Por qué? Porque voy a conseguir un manitas de aquí. Este personaje lo vamos a convertir en manitas. Y sería suyo. Pero antes voy a ver si me cargo a los guardias. A la guarida. Solo me quedaba un grupo de malhechores por quitarme en medio. Y la guarida se quedaba con una calavera. Así que tampoco me... No lo veo muy difícil. Habrá que mirar dónde están esos... ¿Y si entro con todo? ¿Cuánto habrá ahora mismo si entro con todo? ¿Sin destrozar a los que faltan? 3, 3, 3, 3... Nivel 8, hombre, son más duros de lo que... Esto no es la manada fantasma, tío. ¿Dónde están los que me faltan por aquí? A ver, aquí hay unos delincuentes, puedo arrestar a alguien. Voy a atender una emboscada, voy a ver si tengo de aquí a alguien. Pero estos no son los que... Estos no son los que la han liado. No. Estos no son los que yo busco, vaya. Estos no son los que yo buscaba por aquí. Ah, vale, ahí está. Está el Kudangyun ahí también. Y está Kudangyun, no hay nada que... No hay nada que... No hay nada que temer. Si está Kudangyun, no hay nada que temer, amigos. ¿Y si te va a venir por aquí? Hay 3 más aquí. Rottenal necesitaría allí ayuda. Vale, veamos. Tenemos 3, 3, 3, 3. Vale. Uno de ese es este. Uno de ellos es este. Vale, no pasa nada. Andamos primero un pasito. Pa'lante, María. Te viene acá para acá. Acá, para acá. Ah,
Acá para... Bueno, no, espérate, este se tiene que acercar. Antes no, pero ahora se tiene que acercar. Le mete a este una buena hostia. Y se queda preparado. No puedo andar, ¿vale? Se queda preparado para los que vienen, ¿vale? Ahí está. ¿Tan movido o tan morido? Ha salido buen refrán. A ver, este... Allí. Ven acá, para acá. Dale una buena hostia y te lo quedas para ti. Lo podríamos rematar, quizá. Pero te lo queda a ti para... Bueno, tenemos puntos. Dale duro ahí. Deberíamos haber esperado que viniera este, pero mira. Si este ni ataca, ¿para qué espera? ¿Verdad? ¿Para qué espera? ¿Le toca qué? Que se va a llevar una buena hostia de Grimian entre los dos ahí en medio. Ahí el amigo Grimian. Va a dar a los dos. Y si le queda movimiento suficiente, se va a meter en terreno. Que claro, no es lo suficiente, tío. Yo quería que hubiera entrado aquí, que este le hubiera pegado, pero no. Ah, mira, este no pega en este toque, pues está muerto. Estás muerto, amiguete. Siento decirte que estás muerto. No voy a gastar ese punto. No voy a gastar puntos. Podía haberlo gastado, pero no. Vengo para acá. A ver si este le da por entrar por aquí. No. Ah, porque tiene lanza, qué perro. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver estos dos de aquí, este de aquí arriba. Tengo que arrestar a uno, tío. Me haría falta alguien que fuera con espadas. Es que lo estoy matando a todos. Este ritmo no pillo ninguno. Ese tiene hacha. Este que tiene lanza. No me gustan, tío. Es que tampoco hay quien me guste. Otro arquero, quizá. Pero es que necesito un personaje ahora mismo. Nah. Revienta a esta gente, reviéntalo. Cogeré a alguien más fuerte. El level 8 de los otros. Vale, tenemos a Rottenar, que se podía cargar a aquel. Y tenemos a este... Ando un pelín. Ando un pelín más. Métela allí, castaña. Eso es. No hace falta que me los pille casi a los tres, pero... No los vas a pillar, pero... Vale. Tú no lo cuentas. El arquero no se moverá. Me va a disparar directamente, seguramente. No creo que se mueva. Espérate, no, vente más para acá. Arquerillo. Dispárale a aquel, sí, pero... Intenta que sea desde lejos. No era para ese, pero bueno, tú mata al que te dé la gana. Eso es, tú tranquilo. Tú ahí, a lo tuyo, sin miedo. Tú ahí a lo que tengas que hacer. Pero si lo haces ya, lo acabas. ¿Vale? Así me gusta. Tú te vas a mover y vas a sufrir lo que tienes que sufrir. Como flechazo, lo ha partido en dos. Menuda clase, hostia, se ha llevado. ¿Dónde está este? ¿Me falta un grupito o qué? ¿Me falta gente? Está metido en las sombras, por lo que veo. Bueno, pues nada. Pues como están metidos en la sombra, no lo veo. Me acercaré un poco para allá. Para meterle este de aquí. Porque este lo tiene ya el amigo este ya... Enfilado. Normal. Yo también hubiera así ya. Si me hubieran metido este leñazo. Hala, a mamarla. Venga, se podéis ir. Os dejo, porque no hay ninguno que me interesáis. Es que no sé ni si saquear, tío. Es coger peso para nada. Debería haber detenido para venderlo, pero bueno. Me falta un grupo de bandidos, tío.
Mira, necesito una. Necesito una batalla que dé guerra. Antes de entrar, vamos a intentar descansar. No sé cuánto me darán aquí. Nada, no tiene riesgo ninguno. A ver, comida que haya cocinada. Una de estas, otra de estas. Esto es tirar comida, pero bueno. Todo sea por un bien común. Venga, descansar. Amiguetes, que quiero conseguir puntitos. Dos puntillos, bueno, no es nada, pero menos de una piedra. Es que quiero quitarme a esta gente en medio. Voy a luchar sin limpiar del todo. Hombre, a ver, con los tres grupos lógicamente no. Sería de locos. Pero un poquito más de rivalidad. Tener en cuenta que estos ya no son tan fáciles, ¿eh? Los que están en combate hace 50% más de daño. Mucho ojo con eso. Tú, ¿dónde vas? Ven acá para acá. Ven acá para acá. Amigo Rottenal, te necesito aquí. Vale, tengo aquí un arquero y a Rottenal no, a ese. Vamos a esperar todos por aquí. Hay mucha gente. Les va a venir refuerzos luego, ¿vale? Pero no me preocupa gran cosa. Me preocupa a lo mejor el arquero aquel. El primero a moverse, ¿dónde está? Allí al fondo, vale. Ni mil problemas. Amiguito, tú primero. Vas a conseguir puntos, ¿vale? Vas a disparar. ¡Ay! Me he equivocado. Bueno, da igual. No debería haber sido tú primero, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir gestionando aquí el tema. ¿Por qué? Porque esos puntos no los consigo. Entonces no era el tipo de puntos que quería conseguir, ¿vale? Pero bueno. De hecho, ya está. Ahora consigo cuatro. A ver, porque no quería haber gastado los puntos que no recupero, ¿vale? Pero bueno, ya, como os digo, lo he hecho, eso está. Mira, este se tiene que acercar ahora, tío. Este arma no me gusta, tío. Me tengo que estar acercando. Vale, como no tengo prisa. Voy a traer el Rottenal aquí. No, espérate. Un poquito más para acá. Y esperaremos aquí. Vale. Que se vayan acercando los de arriba. Que son los arqueros que me tengo que quitar después de en medio. Vale. Voy a ir atacando a los de atrás. Voy a ir quitando. Voy a ir limpiando por aquí con estos dos. Con este y el Rottenal. Tú no vas a volver a atacar. No te voy a dejar a volver a atacar. No tengo puntos suficientes, pero no te voy a dejar atacar. No tengo. Quería usar más puntos. Tengo que capturar a alguien, ¿eh? ¿Hay alguien con espada? ¿Algún espadachín? Ninguno va con espada, tío. Quiero uno con espada y no consigo ninguno de espada, tío. Asesino que quiero. Hachero podría coger otro. Y arquero tampoco me disgusta otro. Pero quiero un espadachín, tío. Yo no encuentro un espadachín entre los bandidos nunca, macho. Vale. Primera te la lleva en la frente y segunda te la lleva en la nuca. No te ha matado de chiripa, ¿eh? Que lo sepas. Pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Me la voy a jugar mucho contigo, amigo. Tengo muchas confianzas en ti. De que aguantarás esto y no morirás. Como no estás en ataque, no tienes problema con esa gente. Porque me gustaría aprovechar el arco, pero bueno. Tú vas a venir aquí a rematar gentecilla. Aquí, por ejemplo. Te pegas a aquel. Le das a este. Vale. Yo te he dicho, pégale a aquel, tú le das a este. Todo correcto. ¿Por qué no? Ahora sí, pégale a qué, hombre. Pégale a qué, hombre. Vente para acá. Espéralos por aquí. Lechacito. Y leñacito. Ese va a entrar, pero bueno, tiene flechazo también. Vamos a ir limpiando mierda de en medio. Lo puedo matar, pero me lo quedo, tío.
Quiero un espadachiente. No estaría mal quedarse con level 8, pero... ¡Hala! A mamarla. No estaría mal un level 8, pero no parece ser posible. Encontrar de los que quiero. Rotenal, no te digo nada, estás solo, ¿vale? Sí, que no te digo nada. Y te lo digo todo. No te digo nada y te lo digo todo. Grimian no llega a pegarle a nadie, ¿eh? Voy a llevarlo para allá. He hecho una manilla. Por si se atacan de nuevo, Rotenal, que contraataques, amigo. Bueno, ahí no has podido contratar. Contraatacar, pero bueno. Han venido los refuerzos. Sobre todo hay que tener cuidado con Rotenal. Sobre todo tengo que tener cuidado con Rotenal. ¿Vale? Que no le ataque mucho a Rotenal, porque si no tengo un problema. Uy, este está aquí solo también, ¿eh? El Taurus. Y la refuerza ha sido grande, ¿eh? La Virgen. Han venido unos pocos, ¿eh? Me he metido en un buen lío. Me he metido en un buen lío. Sobre todo por la cantidad de gente que hay y lo separado que yo tengo yo ahora aquellos que han venido todos los esfuerzos por la retaguardia, tú. Ya podía haber venido donde tenía yo gente. Ya podría haber venido donde yo tenía gente. Estoy pensando, no sé si gastar demasiado... Los ataques de aquí, tío. Los ataques especiales. Deja un punto, por si acaso. Voy a guardar punto por si acaso, porque se ve que vamos a necesitar curar gente. Creo que me podía meter el lío, chavales. Vamos a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Hay mucha gente aquí. Y dura, ¿eh? No son endebles. No son cualquier cosa. Mira lo que me han hecho con este. Buah, veremos a ver. Si no, venía por personajes y me voy a ir con menos de lo que traía. Pero bueno, intentaremos que no. Ayudaremos por aquí. Un poquito. Todo lo que sea posible. Lo ayudaremos. Pégale otra vez y remátalo, hombre. No me los deje tocados y sin matar. Ahí. Ya era hora. Sí, sí. Gasto los puntitos. Me los aguanto. ¡No! ¿Me vas a dejar? No, vale. No, sí, me vas a dar los dos. No puedo sacar a ese de ahí, ¿eh? Es un problema. No puedo sacar a ese de ahí. Tengo que curarlo sí o sí. Dime, aguanta ahí unos pocos palos, que te van a venir palos de todos lados, ¿eh? Te lo aviso. Udangium, me va a hacer falta, amigo. Me va a hacer mucha falta aquí, amigo. Cúrame al primo. De Rivera. Debería haber matado a alguno de ellos, pero bueno, eso en el próximo turno. ¡No! ¡Rotenal, no mueras! Vale. Se ha salvado por la fuerza de voluntad, pero está cerquita de la muerte, ¿eh? Espera, tío, entra un paso más, hombre. Da un pasito más, hombre. Vale. Si me retiro me vas a reventar. Dime, aguanta. Eres fuerte. A ver, Rotenal. No te digo nada y te lo digo todo. Estás muriendo.
No te digo nada y te lo digo todo. Te estás muriendo, amigo. No, 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 no. ¿Me va a salir bien esto? No me va a salir bien esto, chicos. No me va a salir nada bien esto, creo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cura al primo. Al primo, a su primo, cúralo. Hay que salir de aquí como sea. Vivos. No sé cómo. Hay que hacerlo. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Vale. Tú tienes que irte lo más lejos posible, que nadie te pueda atacar, pero eso es casi imposible, por lo que estoy viendo. Aquí tengo mucha gente para estos dos solo, pero bueno, Fring hará lo que pueda ahí. Pues eso espero. Aquel de allí arriba va a venir, este de aquí abajo va a intentar venir. No le hago nada, tío. De 2 a 3 de daño. De 2 a 3 de daño, tío. Y es que el problema es que si no... Ah, por ese. A ver si en vez de atacar a Grimian, me ataca al arquero, aunque le haga daño, ¿vale? Pero bueno, lo bueno es que el arquero todavía aguanta algunos golpes. Este se puede meter en terreno pantanoso, eso es. Bien, vamos a ir controlando ataques porque si no, la cosa se va a complicar. A ver cómo hacemos esto. Bien. Eso ha estado bien, Frint. Eso ha estado muy bien. Eso ha estado muy, muy, muy bien. Parece una huida, pero es coger carrerilla. No llegues. No ha llegado. Vale. Parece que estoy huyendo, pero estoy cogiendo carrera, amigos. De verdad. No pienso rendirme. Y Grimian tiene que aguantar. Ah, no. Me va a llegar a Ketelis. Bueno, la fuerza de voluntad me ha salvado. A ver, Rottenal tendría que venir y apoyar un poco. Ahora que están un poco ocupados, pero claro, si voy allí me expongo a que me rematen. Este me podría matar a Grimian. Mal asuntito, ¿eh? Mal asuntillo. Poca broma. Vamos a ir quitando puntitos a esta gente. Este todavía no va a llegar, ¿vale? Este va a dejarme a Grimian en las últimas. No me lo va a matar porque no puede. Ah, no me jodas que le toca a Grimian y se me muere, tío. Pues tiene veneno. No. La hemos liado. La hemos liado. No puede ser, tío. No puede ser. El veneno me mata, tío. No me jodas. Voy a tener que rendirme, no jodas, tío. Grimian, creo que esto es nuestro adiós, tío. A ver, para salir de aquí...
Es que no llega por mucho que corra, tío. Es que no llego con este. Si este me lo dejaran salir, a lo mejor llegaba. A ver, todavía me queda gente para mover antes que Grimian y pensármelo, pero claro. No puedo gastar los puntos. Este no va a salir de aquí, lógicamente. Puede salir con la huida. Oye, Grimian, ¿y si te acerco? No, no puedo. Oh, qué cagada. El Rotenal no debería haber venido para acá. Se debería haber ido allí a ayudarlo. Lo hubieran golpeado a él, lo hubieran dejado medio muerto, pero él estamos más cerca. Y ahora este va a rematar a Grimian. Adiós, Grimian, amigo. ¡Guau! Espérate, que le ha dado a su compañero. Si mi arquero moviera antes que Grimian sería genial, pero como no le toca. Como no le toca, mal asunto. Casi, necesitaría poder moverme de aquí, tío. Vale, me quedan tres movimientos, estos dos y Grimian. O sea, tengo que acercar este a Grimian como sea. Para secar a Grimian, a lo mejor, si mato a uno de estos, pudiese pasar y llegar más lejos. Es que no llego a Grimian, tío. Grimian, amigo, no te llego, tío. O espera. No, tío, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Medio milímetro, tío. Medio milímetro, loco. Para curarlo, medio milímetro, tío. Maldita sea, tío. Quería salvarte, Grimian, y lo que he hecho es casi matar a otro. Quería salvarte. No voy a poder, amigo. Lo siento mucho, de verdad. Debería haber pociones o algo, tío. Que me quitara yo el veneno. Muere con las botas puestas, amigo. Acércate y que te cure a ti mismo. No te va a curar a ti mismo. Pero bueno. ¿A qué gastar el punto y ahora no se muere? No, no, no estaba muerto, tío. Era fuerza de voluntad. Ahora sí que la he cagado, chaval. Era la fuerza de voluntad, tío. Qué putadón. Ahora es cuando no lo puedo mover. Vale, todavía no estamos muertos, ¿eh? Todavía no estamos muertos. No demos todavía a Grimian por muerto. No puedo gastar punto. A ver, tú no puedes hacer eso porque te quedas sin vida. Pero ¿y tú? Tú sí puedes. ¿Me revives a Grimian? Y le vas a pegar un flechazo a este, no le haces nada. Te metes al que tienes que pegarle. Al arquero de mierda. Este hay que salvarlo, todavía no está muerto. Le ha cagado dos veces, pero todavía no ha muerto, ¿eh? Le ha cagado un par de veces, pero todavía aquí la gente no ha muerto. Mucho ojo con lo que va a pasar aquí todavía. No gastes puntos.
Aquí hay mucho que hacer aún. No. Vale. Moribundo. Lo recuperamos. Si lo pongo allí, no estará muy lejos del que le toca. Vale, ahora le tocan dos allí. Me haría falta un poco de ayuda allí. Este está moribundo también, ¿no? Vale, primero tengo que terminar con Grimian. Vamos a cepillarnos al arquero. Sí podemos. No quiero gastar el punto. Este va a sufrir. Pero este es duro. Pring ahí aguanta unos cuantos golpes. Hombre, son cinco tipos contra él. Se va a poner la cosa complicadilla, ¿vale? Pero bueno. Aguanta ahí. Aguanta ahí, Pring. Sí, tú, el moribundo. Ten cuidado con él. A ver. El problema es que ahora este no pega desde lejos. Que es lo que yo quería. Que si vengo aquí, podré volver otra vez allí, tío. Espero poder volver a curar a aquel. Porque si no, me voy a cagar en dos. Vale, sí. Cúrame al amiguito. Y Rottenal, tendrías que irte a donde te necesiten, pero ahora mismo no puedo ir para allá. Vale, se va a poner desde atrás. Y me ha soltado. Este me lo matan. No, se queda un puntito. Se queda poco puntito, pero se queda. Le toca a aquel. Pues antes de que ataque, entre moribundo nos cubrimos el culo, ¿vale? Eso es. Entre moribundo nos cubrimos el culillo. ¿Quién va a atacar ahora? Vale, aquel no me preocupa. ¿Tú tienes vida como para ir a pegar? Bueno, no mucha, pero si nos quitamos un arquerillo de en medio, tampoco nos va a importar, ¿eh? Dale ahí todo lo que pueda y un poquito más. Vale, aquel no me preocupa porque no va a llegar, ¿vale? Rottenal va a echar una mano aquí a terminar con el arquero. Y me interesa Kudangeon. Sí me interesa que llegase. Necesito que lo mates, tío. A ver, ¿quién le toca? A aquel arquero y a ese de aquí. Este me preocupa más, si te digo, pero ya ese no puedo hacer nada. Quítate a ese. Venga, Yuyu. Esta la sacamos. Sea como sea. Vale, ataca aquel. Hay que hacer algo con aquel, Grimian. Dale todo el daño que puedas. ¿Tú curas o no? Bueno, tú curas también. ¿Cuándo le toca a este? Bueno, espérate. Kudangeon, ¿cómo vas tú para llegar allí? Mal, ¿no? Y tú también. Y el siguiente es ese, ¿no? Vale. Grimian, vente aquí. Este va a pegarle al arquero, pero que tenga sangrado. Ahí está. ¿Y si le llama la atención, tío, que no ataque al arquero? No quiero gastar puntos. No, no gaste puntos, que le pegue. Ahora lo revivimos. Ya no me queda fuerza de voluntad, pero con lo sangrado ese va a morir. Vale, el problema es que ahora va a atacar este. No llego, tío. No le llego. Haría falta de Rottenal que estuviera mucho más cerca, tío.
Vale. Vamos sobre seguro. Cura al compi. Y darle la hostia a este. Ya sé que no lo matas, pero tampoco se queda vivo del todo. El rematarlo no lo va a curar. No lo va a matar, así que... No, me va a venir a por esos dos y me los va a dejar a los dos muertos. Ahora sí tengo un problema. Porque Kudango no llega. ¡No! Error grave, ¿eh? Error grave porque como le toque a ese, me va a rematar a este. Espero que le ataque al que tiene que atacar, pero bueno. A ver, siempre me la puedo jugar a cortarle el paso. Sería lo ideal. Si me la juego aquí a cortarle el paso... Vale, se ha ido por el Fring. Bien. Aguantamos. Mientras no ataquen al moribundo, no pasa nada. Tú te vienes aquí. Lo curas. Le das candela a este. Eso es. No te puedes mover, pero bueno. Lo paras por si le da por irse a por el otro. Bien, este está curado ahora mismo, ya puede luchar de nuevo. Me toca aquel. Bien, pues vamos a ponernos aquí detrás. Primero le vas a meter leñazo, aunque le hagas poco. Y después lo aguantamos ahí. Vente para acá. Dale ahí, pupita. Es lo que pasa, que esto no le hace nada al arquero, pero bueno, algo le ha hecho. Vale, tenemos a Taurus moribundo. Va a atacar a aquel que lo aguanta Fring aún. Fring le toca pegar y después a quien le toca. Necesito conseguir un punto, ¿eh? Tengo que conseguir un punto de movimiento. Vale, este si se queda cerca del compi, no sufre daño. Ya no sufre daño y me consigue el punto para curar al próximo. Y le metemos caña a ese. Debería ir matando, a lo mejor lo rindo, ¿eh? ¡Buah! Pedazo de golpe. Pedazo de golpe se acaba de llevar. Aquí para curar tengo a Rottenal, pero tengo que curar a aquel de allí. A ver, este está moribundo. Hay que curarlo con alguien. Vente aquí. Pégale a este. ¡No! No puedo hacer eso, tío. Voy a tener que curar. Bueno, tengo al arquero para curar todavía, pero claro, le voy a quitar la habilidad, tío. Es una putadilla. Le voy a quitar la habilidad. Este, si se mueve, está muerto. Mientras tanto, se queda con el Kudangyu. Este está todavía en fuerza de voluntad, que todavía aguanta. Si consigo matar a aquel, podría traerme a Kudangyu a hacer algo por aquí. Eso es. A que el Kudangyu haga algo por aquí cerca. Que le puede quitar gente. A ver, vamos a pegarle, vamos a huir. Eso es. No te vayas muy lejos por si acaso. Le atacas desde aquí.
Tú no te quedas en batalla, porque tú no entras en batalla. Y te quedas así. Espero que el movimiento esté correcto, tío. Porque si no, me la vamos a liar. Vente por aquí. Espero haber hecho un buen movimiento. Esperemos. Vamos a ver, vamos a ver. Se me van a quedar todos muy al filillo, pero va a ser una de las batallas más chulas que he echado últimamente. Porque la idea era que fuera una buena batalla. De lujo. Dudanger ha controlado ese movimiento. Y ese no se ha movido ni un ápice, tío. Ni un ápice. A ver, esperar. Vale, toca aquel. Por lo tanto, Dudanger no puede atacar. Tú no vas a llegar. Tú no llegas, por lo tanto, mejor. Vamos a coger al arquero. ¡No! Ah, la hemos cagado, tío. Hemos cagado bien cagada. Hemos cagado bien cagada. Porque en teoría, como me ataquen al personaje aquel, estoy muerto. Vale, puedo perder un personaje por la cara. Voy a perder a un personaje mal porque podría haber cogido un punto de... Seguramente podría haber cogido algún punto, tío. Pero ahora no va a ser así. A ese punto no lo voy a conseguir. Y tengo a dos moribundos. Con que ataque a este o este me los mata. Y ese no va a atacar al que no es. Eso está claro. Al que no está a su lado. Pero bueno, vamos a intentar llevarnos moribundo y a ver si no lo atacara. El problema, tengo a tres moribundos ahí. ¿Cómo lo salvo ahora, tío? ¿Cómo salvo yo a esa gente ahora? El primero así. Rendirse. Quedan dos. ¿Entre todos podré matar a este? Yo creo que sí. Si mato a este, se rinden y salvo al personaje. Si no, hemos muerto. Hombre, siempre puedo llevarme al moribundo y a ver si atacan a Flynn, pero es que los dos moribundos no me los voy a poder llevar. Algún moribundo atacará, ¿no? O atacará a Flynn. Vamos a intentar matar a este. Y ya luego vemos. Vale. Vente aquí, amigo. Yo creo que podemos matar a este y que se rinda, ¿eh? Vamos a ver si se rinde. ¿Se rendís? ¡Buah! Chavales, me lo he sacado aquí. Me ha costado la mismísima vida. Espero que no se me acerque de aquí a la ciudad nadie. Porque es que lo voy a pasar muy mal de aquí a la ciudad. Pero me he sacado esa batalla de ahí. No sé cómo. No sé cómo me he sacado esa batalla. Pero ha sido totalmente brutal, tío. Me ha gustado... La batalla realmente llevaba tiempo con ganas de echar una batallita en condiciones. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Necesito un manitas ya. ¿Vale? Necesito ya un manitas porque si no... No tengo quien abra las... Ah, bueno, esto sí tengo. Esto es ladrón, perdón. Necesito un manita para ir fabricándome cosas. Es que no vea qué partida, chaval. No veas qué partida, loco. No es echarme flores, me refiero a partida, que me ha gustado mucho ese combate. La verdad, se ha puesto difícil y me ha encantado. No esperaba tanto refuerzo, la verdad. Casi se me pone cuesta arriba y un par de errores míos me iba a costar el dinero. Va para bandidos, muestra los tesoros de los bandidos. Bueno, y 10, bueno, pues me ha dado también... una torre seca de Gosenberg. Una torre allí, ahí está el tesoro.
Bueno, pues tengo un montón que reparar. Voy a ir reparando gente, voy a ir haciendo cositas, pero eso va a ser en el próximo episodio, chavales. Si os ha gustado el capítulo, os está gustando la serie, os está gustando el juego, dale a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y ya sabéis dónde me podéis encontrar, aquí o en mi canal de Twitch, también nuestro canal secundario. Tenéis Yuyu para rato por ahí, por si os aburrís por ahí en los ratos muertos. Y también en la descripción tenéis más sobre mi persona. Nos vemos aquí o en el secundario o en Twitch, donde queráis, en el próximo vídeo. Hasta la próxima.